Nos encontramos en el municipio de Palmar de Varela haciendo la clausura de este gran proyecto que llevamos a cabo en todo el departamento, llevándoles educación a los niños de nuestro departamento, lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos, iniciándolos en este mundo y enseñándoles esa industria que existe detrás del videojuego como tal. Fueron 60 niños que se educaron, se capacitaron en todo el mundo del desarrollo del videojuego en el municipio de Palmar. Videojuegos, una industria para todos. Hola, mucho gusto. Yo soy Paula y quiero ser game designer. Participé en el curso de crear videojuegos. Eso puede ser muy básico, sí, pero eso te enseña y te ayuda a seguir adelante. Lo que nos enseñó el profesor fue algo básico y eso me ayudó bastante porque yo al principio yo no sabía mucho, pero sí me encantaba todo lo que eran videojuegos. También algo que me gustó mucho a mí fue que al momento de crear videojuegos tenía algo complejo, que era que yo no podía poner el personaje no se quedaba quieto en una plataforma que yo había puesto. Entonces me tocó investigar por ahí y ver cómo funciona cada cosa. Y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba aprendiendo algo nuevo. Para crear un videojuego se necesita un artista, un game designer y una persona que cree la música y otra persona que se encargue de los sonidos. Y eso se va a repartir las partes. Por ejemplo, el game designer se va a tratar del desarrollo del juego, lo normal, y también va a hacer lo que es la programación del videojuego. También el artista es el que va a hacer el diseño de los jugadores y también de los personajes. Sí, o sea, el artista le va a consultar al game, si el game designer, si todo está bien y la historia está bien. Hola, soy Irles Dangón, vivo acá en Palmar de Varela y me siento muy agradecida con la Gobernación del Atlántico por esta oportunidad que le brindaron a mis tres hijos de participar en este gran proyecto que es de videojuegos. Para nadie es un secreto que ahora mismo los videojuegos es la tendencia y lo que está liderando a nivel mundial. Y pues qué chévere que nuestros hijos aprendan mientras están jugando. Me siento inmensamente agradecida con la Gobernación del Atlántico y con Palmar de Varela por brindarle esta oportunidad. Gracias. Un momentito, por favor.